¿Cómo andan? Bienvenidos a un martes más de preguntas y respuestas, el primero del año. Fabri, ¿cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo les va, queridos chimuelos? Bienvenidos al primer streaming. Más entero de lo que imaginábamos después ¿Más de... ¿Más entero de lo que imaginábamos. Entero, sí, okay. Sí, estamos bastante enteros porque fue un año nuevo, un añito movido. Bueno, un año lleno de cosas. Un año lleno de cosas y más que nada lo que es la fiesta. No sé, yo tomé poco, morfé mucho. Me vieron también haciendo un video de un sanguchito de mí, alguna amenaza. No, Picardo. Por favor, comentanos ese sanguchito. La verdad, una de las mejores cosas que voy a comer en la vida. ¿Pero lo haces siempre o se te ocurrió justo ese día? Se me ocurrió justo en medio del ¿Qué hiciste? No lo vi. El pedo. ¿No lo viste? No. ¿Sanguchito de miga? En el medio le puse una milanesa con char y pancete y arriba otro sanguchito de miga. O sea que el pan era el sándwich de miga. Claro. Exactamente. Digo, sí. Y para los criticones que dije, no, porque no tiene mayonesa. Yo. Tiene mayonesa porque el sándwich de miga de mi vieja es lo más húmedo que hay, es una delicia. Ya. Mi vieja se... el sándwich. Sí. El sándwich. Mi vieja se podrá poner una sándwichería de miga que es un éxito. Bien. Otra que la nona, digamos. Otra que la sí, no. Espectacular. Bien. Así que, Mamucha, te mando un saludo enorme. No sé si es coincidencia, porque ves cómo quedó el banner, como que está sosteniendo el micrófono. Me encanta. Mirá la personita ahí sosteniendo el micrófono. Me hizo reflashear. ¡Quedó reflash! Bueno, antes que nada yo quiero saludar a todas, a todo el chat, a toda la audiencia, a todos los viewers ahí, y desearles feliz año. En realidad se empezó ayer, pero para mí se empieza hoy en lo laboral y también en meterle onda a este falso lunes, ¿no? Mami, yo ¿no? creo que enero es la felicidad completa. No hay personas en la calle. Sabes que es verano, que el fin de semana se puede aprovechar más porque hay más días del sol, o no, o te puedes quedar adentro viciando, o jugando desde el celu, desde una consola. Así que bueno, nada, desearles un feliz 2024 con un montón de nuevos proyectos. Y además, como leí ahí por ahí por sus cuentas, espero que hayan desbloqueado bastantes logros en el 2023 y que puedan aprender de ellos en el 2024. Y bueno, nada, a disfrutar acá, que se vienen cosas nuevas, ¿eh? Esto creo que o la semana que viene va a ser el último stream con esta onda, con estas cosas. Tenemos planeadas un montón de cosas que, bueno, que tienen que seguirnos para descubrirlas. Lógicamente, mis chimuelos, no se olviden que en el medio también tenemos el gran sorteo de la PC de aniversario, así que se van a poder llevar flor de computadora con los chicos de Corsair y Aorus Gigabyte. Sí. Puede que no sea lo único eso, ¿eh? Armaron... A tiro. Ah. Está divina. Armaron una super configuración. ¿Qué tiene, Lean? Va a tener un Ryzen 7, o sea, ya arrancamos potente. Tenemos 16 GB de RAM de las Corsair Vengeance RGB, 1 TB también de Corsair, y el gabinete va a ser un Corsair 4000X con RGB, así que vamos a tener muy buena calidad de gabinete y obviamente bien ventilado. Y por parte de Gigabyte vamos a tener una fuente de 750W, una GeForce RTX 3060 Eagle, o sea, overclock, y la placa madre va a ser una B450M de S3H, una clásica ya conocida que sabemos que va bien para todos estos tipos de procesadores. Así que vas a tener suficiente potencia para jugar, laburar, lo que busques para que arranques el año con todo. Así que cumplimos 8 años y como dice ahí en el banner, el regalo te lo llevas vos. Tenés que ingresar a compragamer.com/sorteo aniversario y participar. Exacto. No te la pierdas. Exacto. Nada, quiero decir que van un montón de personas que están participando, así que mucha suerte a ellas y bueno, a seguir. Quiero ver sus metas. Quiero ver sus metas del 2024 en el chat. Y que no sea sobrevivir. Queremos sus metas postas. Claro. Y como diría un proverbio de Lanús, porque siempre leemos proverbios chinos, tal vez que sea uno de Lanús cerquita. Recuerden que ustedes, chimuelos, para este año, no se enfoque el objetivo. Sean una mejor versión de ustedes. Sean el objetivo. Ah, no sean, no hagan una dieta. Una mejor versión de ustedes. No hagan dieta, sean una persona sana. Tiró la que tiró el Doc Brown ahí en exactamente. En Volver al Futuro 3. Subir el elo en CES. El futuro es lo que vos hagas, así que hace uno bueno. Muy bien. Exactamente. Bueno, y hablando de cosas buenas, vamos a hablar de armar tu PC, de configuraciones, de compatibilidades, así que como este programa se llama CG Responde, vamos a responder sus preguntas. Estaba un poco tirada acá porque estaba muy cómoda después de un fin de semana muy largo. Pero bueno, vamos a levantarnos, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué me dice por aquí? ¿Qué dice Twitch? Yo estoy en YouTube.
Crazy Twitch. Pintes a Macumba para conseguir la PC. No, Macumba no, tenés que participar ahí. Macumba no, chicos, porque esto también tenganlo en cuenta. Si quieren hacer algún tipo de atadura o esas cosas, tengan en cuenta que todo eso tiene un precio. Vuelve. Todo tiene un precio. Lo que das la vida te devuelve. Suena como que hubo experiencia ahí. No. Pero para es mí... algo muy lógico, lo enseñó Cris Morena, chicos. Los buenos ganan. Espera, lo voy a decir a la cámara, por favor, digámoslo. Estás pasando por un mal momento, te hicieron daño, te hicieron magia negra. Ah, o sea, te la hicieron porque yo aprendí en el 2023. Vamos a hacer como un metas. ¿Viste? Vos dijiste de metas. Yo aprendí. ¿Me puedo tomar un minuto, chicos? ¿Me puedo tomar un minuto? Tómese un minuto. Y díganme si están de acuerdo conmigo. Mira, a mí en el 2023 me la hicieron. Planeada por odio, por lo que sea, por mediocridad, por lo que sea. Envidia. Por envidia, por lo que... ¿Viste cuando te dicen mi amiga la que me envidia y tipo nadie te envidia? O sea, no, pero esto es posta, posta. Por frustraciones, a mí me la hicieron y yo caí. Les voy a contar el final del cuento. El final del cuento siempre es que si sos buena persona y tenés buenas intenciones, al fin y al cabo, las cosas te van bien. ¿Ok? Perfecto. Así que, moraleja. Al fin y al cabo, vas a sufrir años, meses. Al fin y al cabo, los buenos ganan. Gracias, Cris Morena. Tenías razón. Me parece un hermoso proverbio. Made in Pilar. O Made in... Made in Los Ángeles. Los Ángeles. No, en serio, chicos. Pónganle todas las pilas. Recuerden que las cosas, como diría... No el Dr. Brown, sino, ¿cómo era este médico potente? El Pastor Joao. No, médico posta. Okay. Médico posta. Sí, el que tenía la serie. Doctor House. Doctor House. Era un hijo de mil putas, pero tenía razón que decía... ¿Qué decía? El tiempo no cambia las cosas las cambian ustedes. Muy bien. Exactamente. Bueno, nos pusimos sentimentales. Me gusta igual, momento... Y queremos también decirle a Benja Moyano que no se persiga, porque es parte del programa. ¿Ah, se está persiguiendo con la magia negra? Es un chiste, muchachos. No, es un chiste. Se puso seria la cosa. Se puso seria la cosa. A buscar eso. No, tranqui, chimuelo. Pero bueno, qué sé yo. Nada, pregunta de Harvard. Vamos, lo que venga. Bien, yo, Matías Severino dice, pregunta, ¿había leído una vulnerabilidad de Mothers en Giga? Yo formateé mi máquina, instalé todo desde cero, yo tenía el mismo BIOS y aún así se prendía sola. Fantasmas. Hablando de magia negra. Puede ser espíritus, como fantasma en tu casa. Espíritus chocarrero. Mira, yo con respecto a las vulnerabilidades, hemos leído que hay vulnerabilidades de todo tipo. Ahora, qué rojo tengo el pelo. Tengo una caída fea. Ahora, Yannick. ¿Cómo una persona llega a otra persona o al malware que aproveche esa vulnerabilidad para generarte un daño? Porque eso también es otra cuestión. Yo muchas veces hemos leído vulnerabilidades en AMD, en Intel, en todos lados, pero para que te ataquen, alguien tiene que intentar acceder a eso. Entonces también sean responsables ustedes en, voy a decirlo sin pelos en la lengua, en el contenido que ustedes consumen en internet, de todo, sí, para que tampoco les pase eso. Pero yo sinceramente, si ustedes saben que no hicieron nada, posiblemente sea más un fallo del mother, puede ser un capacitor que esté jodiendo, a que sea un problema con una vulnerabilidad, una puerta trasera del procesador. Bueno, yo no puedo leer Twitch, chicos, así que en el sorteo se pueden repetir comentarios de la misma persona, deben ser todas distintas. ¿Podés repetir? Sí, los comentarios que vos quieras, sí. Claro, pero tienen que ser, no puedes poner Agustín todo el tiempo el mismo. Eso. Ah, ok. Tienen que ser diferentes. Igualmente eso es para compartirlo entre tus amigos, para que no es requisito para que ganes. Es para compartir el sorteo con tus amigos o con gente que quieras. Aparte, si repetís muchas veces el comentario exactamente igual. Perdón, chicos, tengo hipo. Te cae un ban de Instagram propiamente por spam. Así que tampoco repitan mucho esa táctica, más allá de que suman chances, porque pueden correr un riesgo con la propia aplicación, así que guarda. Pero bueno, mientras tanto, si no, etiqueten distintos comentarios, sí, y más. Sí, claro, exactamente. Participan desde el
link que está en compragamer.com/sorteo aniversario. Desde ahí participan. Exacto. Desde ahí, desde esa página. Sí, tengo una pregunta muy interesante de Puki en YouTube, que dice, ¿qué opinan de la inclinación de los usuarios, lean, por usar discos de video de vigilancia? Por ejemplo, los Purple de WD. En lugar de discos para PC, por cuestiones obviamente económicas. ¿Quién hizo la pregunta? Uno que se llama... Un chico que se llama Puki Mix. Sé que anda, pero quiero saber. Quiero saber. Yo tengo miedo que Puki Mix me esté hackeando la PC porque me compré un Purple el fin de semana. Hablando de vulnerabilidades. Me gusta este tip. A ver, las unidades en sí, los discos pueden tener un enfoque y eso va a traer algunas pequeñas diferencias en su funcionamiento, pero después el uso del disco puede ser para cualquier cosa. La diferencia con los Purple es que van a estar más enfocados en escritura, ¿sí? Y tienen que sostener la escritura constante y puede ser más flaco, puede flaquear un poco lo que es la lectura después del archivo. Ahí es donde están las cosas que varían. Al margen de eso, siempre fíjense las especificaciones del disco, que es básicamente el tamaño de la caché para cargar archivos más rápidos, por lo menos hasta que se llene esa caché, y después lo que es la velocidad de rotación del disco, que es para acceder más rápido a la información. Pero sí, yo el fin de semana me compré un Purple. ¿Cuánto da el almacenamiento? ¿2 teras? ¿5 teras? 10 teras. 10 teras. 10 teras compré para un proyecto personal, así que nada, vamos a meterle ficha y a llenarlo. Bien. Bueno, Lea, mira, acá hay manija que dice, ¿cuándo sale el Super Light 2? Estoy desesperado. Y hay que preguntar a los chicos de los chistes, ¿cuándo llega? Próximamente. Ah. Bueno, mira, cuando lo tengamos va a salir en la página y va a estar colgado, así que atenti a la página. Exactamente. Feliz año nos desean, Multimedia Man. Diego Vitale también le deseamos un 2024, ojalá traiga mucha suerte. Onyx también. Nacho Ramírez dice que, chicos, les agradezco por la buena onda en responder cada duda y su disposición para asesorarme. Estoy más que conforme con la super PC que me armé en un 95% cada producto en su página. ¡Vamos! Nacho, gracias por confiar en CompraGamer. Te esperamos cuando quieras actualizar tu PC en la página. Así que, bienvenido sea. Perfecto, Trijillo. Me recomiendo un teclado inalámbrico con LAS 3B. Láser, en bueno, bonito, barato. Bueno, bonito, barato, inalámbrico. ¿Pedís mucho? No, ¿qué le pasa? No, podés ir y en cierre Dragon, porque creo que tenés el Draconic, que es de formato tecla normal, y tenés todo lo que es la línea Horus Pro, que son low profile, y aparte vienen todos los formatos, viene full, TKL y también 60% para aprovecharlo. De eso vienen wireless y Bluetooth. Sumo al Hammer Test de Lean, a la recomendación, en realidad, que nosotros hicimos un Hammer Test acá desde el 2017 hasta finales del año pasado. Estábamos usando una Horus ahí para una de las computadoras de stream y bastante durables fue el teclado, ¿eh? Muy durable, muy bueno, hasta que cambiamos de productor y este productor empezó a tomar mate de vuelta y bueno, los accidentes suceden. Ah, pasó, ¿qué pasó? Se accidentó el teclado. Se accidentó el mate. Tiene que haber una certificación argentina que sea 80 plus M de mate. Exactamente, tiene que haber 80 plus mate. Bueno, pará. Guarda, yo la tiro. Después, anotala, anotémosla. Después, señor CompraGamer, anotala para la garantía. Podemos anotarla. SOS mate. Exactamente. Feliz año, dice Nacho. Dice, si quieren, les cuento que armé, obvio. Contanos ahí en el chat qué te armaste. Cuente. ¿Qué opinan del FSR 3.0? ¿Me conviene instalarlo? Yo no lo probé. Explíqueme esa tecnología, joven. El FSR 3.0 es la tecnología reescalado que hemos subido acá un video en el Instagram mostrando cómo funciona en Avatar. Lo que tiene FSR 3.0 es la posibilidad de generar fotogramas adicionales sin inteligencia artificial, por lo tanto es compatible con cualquier placa de video moderna de AMD, de Nvidia, de Intel, con todas, no hay ningún problema. Y recordamos que el código abierto, el código fuente, ahora es de tipo abierto, así que cualquier desarrollador y los modders pueden directamente crear lo que quieran. A ver, no es algo que se instale con el driver, sino que, por ejemplo, no sé, ustedes juegan un jueguito que tanto les gusta, bueno, tienen que entrar a Reddit, entrar a GitHub y buscar que si algún modder creó el archivo para
añadírselo al juego y lo activan y ya está, no hay ningún tipo de inconveniente. Y aparte es algo relativamente sencillo porque es solamente copiar y pegar un archivo DLL, no tiene mucha ciencia. Sí les recomiendo que lean comentarios de la gente de los posteos diciendo funciona, está ok, tiene un virus, así que guarda con eso. Acá un amigo pregunta, tiene una duda de posible cuello de botella. Tiene ahora un Ryzen 5 3500 XT y una RX 5500 XT. Y pregunta si con una 3070 generará algún problema. ¿3500 o 3600 XT? 3500 XT. 3500 XT hasta donde sea no existe. Okay. Y si es 3600 XT, va perfecto. Josh, a chequear eso. Mario. A chequear eso nomás. Bueno, nos mandan saludos desde Río Gallegos, Juan José Iriarte. Uy, qué lindo clima que debe haber allá. Y ahora sí, ¿no? ¿Te querés escapar del verano, Liam? Yo sí. Como todo gordo que parece una cebolla con capas. Ay, me quiero escapar, sí. Yo la mañana reniego mucho. Me levanto y ya me enojo. ¿Por qué? ¿Vos? Creo que ya soy así. Ah, no. Creo que re hortiva la misma. Ahora que pienso, claro. Creo que ya soy así. De este... No, porque hace mucho calor. Claro. Bueno. Así que bueno. Puede ser. Invítennos a Río Gallegos. Yo me levanto apestado a la mañana porque no sé por qué. ¿Dormís con el aire? No, con ventilador. Y me levanto sonándome los mocos. No sé qué onda. Sí, es que anoche era punto medio, digo. O sea, no había punto medio, perdón. Era o el ventilador y me congelaba o lo otro. Elegí apagarlo y estaba chivando. Trilena. Mira, Trilena, ¿no hice feliz año? Un beso a Trilena, nuestra seguidora que la encontré en Argentina Game Show. ¿Se acuerdan? Sí, como no. Sí, como no nos quedó inmortalizada, como que no. Desde nuestros recuerdos. Y la esperamos este año. ¿Se puede tener un procesador Ryzen 5 5600G junto a una RTX 3060 Ti? Uh-huh. Obvio. Obvio, papá. Yo propongo ahí que la gente, bueno, que nos banca siempre y que va a ir a GS 2024, va a ser la décima edición, esperemos estar, vayamos a hacerle quilombo al Instagram ahí de Argentina Game Show, y decir, aguante compra gamer, quiero que esté compra gamer, quiero regalos de compra gamer, quiero compra gamer. Uh-huh. Los vamos a escuchar y vamos a llevar lo que quieren. Porque este año va a ser compra gamer, vaya GS. Nada, GS va y compra gamer, sí. Olvídate. Bueno, porque a Yeti no le gustan compra gamer mucho fest. Los golpes de la mesa. ¿A quién no le gusta? Al Yeti. Al micrófono. Le mandamos un saludo a Yeti que solucione sus problemas, que nos gusta su contenido. ¿Qué Yeti? El Yeti. El que dice híbrido. No, el abominable. El abominable. No, ay, Oreo. El que hace los reels de cocina, el que es el primo del Dibu. No lo conozco yo. No, te juro que no, boludo. El primo del Dibu Martínez. Es el primo del Dibu Martínez. Y hace videos. Y hace videos de cocina desde mucho antes de saberse que es el primo. Sí. Hace videos de cocina. Es el de Bruta Cocina. No conozco, pero vamos a hacerle una receta. Sí, favor, no, el tipo pido. Tiene millones de seguidores, todo, y bueno, colgó los... Lo invitamos a hacer una receta. Colgó los guantes para algunos temitas, ¿por así qué? Que... ¿Y no hay más videos? No, por ahora, hasta que vuelva. ¿Creen que para streamear sí o sí se necesita Nvidia o AMD? Hoy por hoy funciona bien. Sí, papá, cualquiera de los dos. Chichi. Sí, bueno. OBS no discrimina. Arre. Claro. Bueno, Javier nos pide la recomendación. Proce mínimo que recomendarían para una 2060 sin cuello de botella. Actualmente tengo un i3-9100 y va un poquito justo. Bueno, para una 2060 podés saltar a un i3-12100 y ya vas a estar sobrado para esa placa de video. Bueno. Voy a estar en la GS como cada año, dice Trilena. No sé cómo hago con el laburo, pero ahí voy a estar. ¡Vamos! Facusote dice, tengo un problema en mi compu que al usar el navegador con YouTube, rara vez se traba y se queda toda la pantalla en azul, que es el color predeterminado de Windows. El azul es algo y malo. Y la tengo que apagar sí o sí, dice Facusote. Mira, para mí, que tu computadora está enyetada, tenés que seguir a Leon Hub para ver sus reviews y todos sus tips. Me parece a mí que eso... te va a hacer santo remedio, pero en términos de software, no sé qué será. Yo te hago una pregunta, Chimuelo. No tenés, si no tenés placa de video y gráficos y tenés gráficos integrados, probá bajando un poco la frecuencia de la memoria RAM para ver si no se está saturando por ese lado, porque ha pasado casos.
Y si no, yo ya empezaría a revisar lo que es procesador, placa madre y memorias, tratar de ir reemplazando, llevarlo a un técnico para que los revise para ver si hay algún tipo de falla en alguna de esas cosas tres. En alguna de esas tres cosas, perdón. Tengo una pregunta personal. ¿De dónde? ¿Cómo fue que te enamoraste del hardware? O no, capaz que no estás enamorado. Creo yo que estás enamorado. No, sé. Pero ¿cuál decís? ¿Vieron como la entrevista de Caja Negra? ¿Cuál decís vos que es tu momento que decís a partir de acá, el evento canónico que hizo que Len Hart se Len Hart? Mira, esa era la pregunta para mí. El evento canónico. Cuando estaba laburando mi primer año de laburo. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Mi primera chamba en blanco. Cuando quise comprar una PC Gamer. Yo hasta ese punto era mucho de teléfonos, celulares, ver especificaciones y demás. Y cuando me puse a buscar especificaciones de PC y empecé como a indagar un montón de cosas. ¡Pling! Porque el cerebro hizo ¡pling! Exactamente. Yo dije, ¡qué quilombo! Y bueno, estuve como una semana buscando cosas, componentes, hasta que llegué a la PC que... Una buena PC en aquel momento, bien balanceada. Y ahí es como que me empecé como a agarrarle el gustito y bueno, ya van... 10 años, 11. Eso es la época de escuela técnica, me imagino, porque... No. ¿No? Porque por ejemplo ahí es donde te despierta... No, la escuela técnica tenía el vicio de los celulares. Tenía mucho vicio de celulares, rompía muchas pelotas con las ROM, cuando era Android 2.3, o no, 2.2 ya había arrancado, entonces ya tenía de ahí el vicio de la tecnología. Después migré de lo que eran teléfonos a lo que era computadoras. Y hoy soy un viejo choto también porque... Antes era una persona que odiaba Apple y ahora es como que digo, ustedes tengo un Apple. Sí, sí, de esas cosas que vas cambiando con los años. Sí, bueno, chicos, soy yo, el sonido está demasiado bajo. No. Lo subimos un poquito. Lo subimos, bueno. Cualquier cosa lo bajan. Ah. ¿Tenemos algo que quieras decir? ¿Es posible que un local de compra gamer llegue a Mendoza? Carita triste, dice Hero. Pero si llegamos con envíos. Así claro. Que no te preocupes que en 96 horas aproximadamente llega tu pedido. Así que desde la página podés comprar fácil, rápido y sobre todas las cosas seguro. Así que por ahí te esperamos. Exactamente. Próximamente... Y si querés que vayamos, mandanos tu ubicación. Próximamente Avión Express. Tenemos un colchón ahí. Podemos hacer un viñedo. Podemos un asado. ¡Qué rico! ¿Tienen pensado en algún momento tener servicio técnico, por ejemplo, para reparar gráficas? La mía hizo corto y casi se prende fuego. No, es mucho laburo, es mucho tiempo. Es complicado. No. Gabinete. No. No. Nacho Ramírez, gabinete, Lian Lee, el Lankul 2 Mesh, modera su Rode Strix 570 Gaming, una 5800X, 32 skill, 2x16, refri, be quiet, bueno, una 6800XT, 16 de VRAM, fuente de... Ah, no sé qué estás... ¿Por qué me tiraste todas esas...? ¡Ah, Nacho, te compraste eso! Muy bien. Sí, bueno, ¿qué me querés preguntar? ¡Qué Ricardo esa PC! Mal. Un M2. Se les informa que desde el 2 de noviembre hasta el 7 de noviembre. Gracias. Claro, gracias, Nacho. Bueno, eso te compraste, me encanta. Mati dice: compré varias cosas y nunca tuve drama, gente. El que tenga dudas, que le mande para adelante bien chill. Gracias, Mati. Abrazo y feliz año. Mate dice: Vikingo 20, gente, una 1630 para empezar. ¿Podría ser o me tengo que ir una 6650? Y aguantar hasta. Mi presupuesto. La verdad es que una 1630 es una placa de video que, mira, siendo honesto, yo creo que los gráficos integrados de esta generación que se vienen ya van a tener más potencia que una 1630. Y holgadamente, porque 1630 ni siquiera es GTX, es GT. Si te puedes estirar a la 6650, joya. Ahora, recordamos también para todos los que vienen con un presupuesto un poco más limitado que esta semana es el CES en Las Vegas y recordamos que se va a estar casi seguro que anunciando los nuevos Ryzen Serie G Phoenix o Phoenix, como se diría in English. My English is very poor. I am from Argentina.
Y puede tirado, ser. Messi. Messi. No, tal vez. Carlitos. I am very beautiful. Very difficult. Very difficult. Así que los que estén por ahí pensando en armarse algo con potencia, porque ustedes me dirán, no, pero la placa madre que es DDR5, sí. Pero si viene como se comenta, que los gráficos integrados van a tener la potencia en una 1650, una 570, 580, es interesante. Así que se ahorran la placa directamente y también la fuente. También, la fuente. Che, vos decís, sí, pero los juegos cada vez vienen más exigentes, Lea. Y pero la 1630 es algo que justamente no tiene ya fuerza para nada. Ya está, está. A ver, es mi humilde opinión. La 1630 salió como en la época de pandemia, cuando no había nada de stock, tampoco 1650, entonces, bueno, tiramos la 1630. ¿Pero 16? ¿En pandemia? No. ¿La serie 1000 no pasó más antes de pandemia? ¿De 2018? Y la serie 16... Pasa que la serie 16, puntualmente la 1630, salió después. Mucho después. Sí. Listo. Como para decir, bueno, vamos a tirar algo barato. Bien. Bueno. Chicos, ¿qué gabinete con mínimo 3 fans de gama de entrada recomiendan? Digamos, el mejorcito calidad-precio. Saludos y muchos éxitos este año. Ay, gracias. Nacho. Vamos. Antec Flux 800, con ese gabinete vas a tener todo lo que quieres y mucho más. Hola chicos, ¿me pueden sacar una duda? Estoy interesado en poner refrigeración líquida para mi Ryzen 7. Vamos. Nicolás Siri lo dice. ¿Requiere mucho mantenimiento? ¿Hay mucha diferencia con respecto a disipadores de aire? Gracias. Todo depende del tamaño de la líquida. No necesita ningún tipo de mantenimiento. Si en algún momento te falla dentro de lo que es el periodo de garantía, se cambia, lógicamente. Y hoy por hoy ya no tienen más problemas de fugas ni nada de eso. Eso ya el control aumentó un montón, así que puedes entrarle perfectamente. Lean, porque no, tenés mucho calor, ¿no? Que estás descalzo. Te empata, mira. Tengo una pachorra bárbara. ¿Qué? Ajá, me siento medio pipón. Uno tiene que estar cómodo en el trabajo también. Lógicamente. Hasta que haya un incendio y bueno, tú salís no, corriendo descalzo, ¿no? ¡No! Toca madera. Tocamos madera. ¿Qué onda? Nos dicen por acá. A ver aquí qué dicen. Banda, tengo un i7-7700K. Se la banca contra todo, pero quiero actualizar algo nuevo. ¿Un qué? Dice un i7-7700K. Ok. Se la banca contra todo, pero quiero actualizar algo nuevo de 10, puso grados. De décima. Ah, de décima, yo, ¿O qué recomiendan de AMD? Ahora que lo tenés ahí. Mira, el i7-7700K. Hoy no le llega un i3, hoy es un i3 de décima, literal. Entonces, partí de la base que si querés un buen upgrade, tiene que ser un i5 de décima en adelante, i5, i7, i9, obviamente 11ava, 12ava, 13ava y ahora 14ava también generación. O en el caso de Ryzen, vayan siempre por Ryzen 3000 en adelante en lo posible por la arquitectura que está, tiene mucha ventaja frente a Ryzen 1000 y 2000, para que no se hayan algo tan viejo. Chicos, tiren unos emojis en YouTube. ¿Viste que ahí podés dar la opción de tirar emojis? No, mira. Bueno, también queremos perritos en Twitch. Bien. Y me gustaría que nos cuenten desde dónde se están viendo, cómo pasaron esta Navidad, si tienen planeado armarse su PC, actualizarla. Déjennos en los comentarios. Yo estoy diciendo desde YouTube. Por acá estamos por Twitch. La pregunta más difícil del mundo es, el 6 de enero, ¿van a desarmar el arbolito? ¿Cuánto tiempo van a dejar el arbolito armado? Yo no armé el arbolito. Hasta abril queda armado. Yo lo armé, pero ya las últimas veces en donde la Navidad, el espíritu navideño... Vete. Cuando uno va creciendo, como que va desapareciendo y la... Perdón por la palabra, la paja también va desapareciendo para desarmarlo. Y dice que chicos, yo creo que... No. Meses. Yo creo que tenemos que transmitir o intentar... Yo hasta abril lo tengo. Está muy bien. O sea, banco lo que estás diciendo, pero para mí hay que armarlo y desarmarlo cuando es correcto. O sea, que me estás diciendo que no es por flojera, lo tuyo. Si lo mío es por flojera, obviamente. Ah, bueno. Sí, tal cual. Te dijo anticristo. Pero no. Bueno, hay que... O si no, la opción pequeñita. Y si no, chicos, pónganle una guirnalda al gabinete y cuando es el 6 la sacan y listo. Total, luces y tiene. Tienes razón. ¿Por dónde nos están viendo, chicos? ¿Nos respondieron? Ahora que dicen por ahí... No, por no, ahí. No nos quieren contar... Quisieron. No me quisieron decir. ¿Qué malas ondas? Porque Lares, están los muchachos viéndonos.
Trilina hace un rato ya se despidió porque estaba en un colectivo con los datos y... Ah, no daba, no daba. A ver. Che, este año estuve en modo Grinch a la una en la cama, dice Jorge. Mate, comida. Qué ah, tarde, nos mandan, igual, nos ¿eh? Mandan emojis. Río Gallegos, Mendoza. Nos saludan desde ahí. Udines. Mendoza dice acá Hero. Venirme para allá con el fresquito. Mira, dice, para eso compré el gabinete con mucho RGB, para no armar más, más el arbolito. Está muy bien. Está perfecto. Está bien, le puedo empezar a ver dentro, ¿por qué no? Sí, olvídate. Bueno, hay unas bombas. Tengo amigos que... Sí, perdón. Tengo amigos que... Tengo amigos que le mete como figuras adentro, como muñequitos, como que el rato viene y yo... Mira. Hay gente que hace eso, que lleva... Sí, que... La customización de su PC al palo y le mete cositas adentro. No, para. Es que es una forma... Customizó un gabinete, cerrarlo con amoladora. No, poner un Funko Pop adentro. Pero escúchame. No, no te escucho. Sí, no, no. Significa que tu PC está ordenada sin mucho cablerío adentro, lo que te permite poner muñequitos adentro, y que la tenés cerrada con el acrílico. Hay un punto en que yo se lo saqué para ventilarlo y así quedó, ¿viste? ¿Para acrílico o el Funko Pop? Para. Para acrílico. No, nunca le metí nada adentro de cosas. Para. No tengo también. ¿No es contraproducente sacar el acrílico? Para la ventilación? Para la ventilación no. Siempre el tema del acrílico ventana es como una protección. Pero si está pensado, o sea, los ingenieros están lo armaron con el vidrio. Es como la tapa del inodoro. Está puesta la tapa del inodoro. Tapalo, hermano. Bueno, pero la tapa del inodoro es para que uno no vea. La tapa, para que tape. Lo que deja la persona que va antes y le da pachorra tirar la descarga. No. Sí. Nunca te puede dar pachorra tirarla. No, la tapa del inodoro. Es tapa. Sí. Si no hubiese venido sin tapa. Para, yo tengo una pregunta. Entonces, la tapa del acrílico del gabinete. ¿Vos tenés siempre vino, la tapa baja en tu casa? Pónganla, hermano. No, es, no la saque. No. ¿Siempre está la tapa baja en el inodoro de tu casa? No, eso es lo que me da bronca. Oh, vengo bueno. A denunciar. Vamos a hacer el censo, a ver. Esto. La tapa de tu inodoro, ¿cómo está? Está levantada. Entonces, la tapa de tu gabinete, vos no tenés tapa en tu gabinete. No. Bueno, al cumple censo. La regla. Ahí cumple la regla, perfecto. Vos, en casa. ¿Qué? No, yo. Tapa de gabinete, tapa de tapa tapada. La tapa vive levantada, mi pareja ya se cansó de pedirme que la baje. Y la tapa de gabinete siempre puesta. Pero por una cuestión de que yo soy a veces medio bobo cuando estoy jugando, me pongo. A ver, ¿cuál es el peor riesgo? Es tirar un vaso o meter el dedo y que algo le entre al gabinete. Por eso, y obviamente la ventana es para ver la PC, todo lindo, bárbaro. Pero es más una cuestión de seguridad. Hacer así y ver si tenés el alma. Y también. Me gusta. Me gustaría ahí que lo dejen en los comentarios si cumple esa función, ¿no? Si la tapa está tapada o... Caleo tiró un fact. A ver. Dijo, está comprobado que bajar la tapa reduce el esparcimiento de microbios alrededor del baño. Yo pensé que era como para sentarte y llorar en tu baño en un momento. Para, y... En modo emo activado. Y pero entonces que los microbios se hacen como un bidet que salen para afuera con la tapa levantada. ¿Qué? Sí. O sea, si el agua... Si está todo estático, ¿cómo saltan los microbios? ¿Y por qué? ¿Las microbios vuelan? No, no es que vuelan, pero son justamente microbios. O sea, la energía rebota. Son demasiado pequeños, más allá de nuestra visión, y están en las partículas del aire. Así que... ¿En las partículas? ¿Son tan...? ¿Vos decís? Sí, eso es algo microscópico. Entonces, tapen la tapa del inodoro. Tapen la tapa. Bueno, chicos, bajen la tapa del inodoro. Se pongo a buñar esto, ¿eh? Ah, cuando tirás la cadena. Ah, sí, porque ahí se mueve todo, sí. Ahí se hace el tuco. No, basta. Dios mío. Entonces... Si los ingenieros hicieron un gabinete con tapa, entonces resulta que no puede venir un X a decir, ¡Ve! ¡Saca la tapa! ¿Cómo dice? Pará, te voy a contrarrestar eso. Bueno, a ver, porque vos decís, depende del ingeniero de qué marca, porque hay gabinetes... Que parece que vienen como un jamoncito de España, sellado al vacío vienen y no te queda otra que sacar la tapa, ¿no? O sea, no es el mismo ingeniero para todos. O sea, hay ingenieros que son, nomás quieren ver el cada mundo. Cada uno tiene su librito. O sea, quieren ver el mundo arder y también la PC del que compre ese gabinete. También quiere arder claramente porque hay gabinetes que no respiran. Propongo encuesta, ¿eh? Quiero saber si tienen el acrílico puesto, la tapa puesta al gabinete o no. Claro. Yo... No tengo la tapa y es una mugre de pelos en mi computadora. Ah, pero vos tenés la perra. Tengo mascota. Claro.
Y bueno, eso es lo que pasa. Se formó otro perro ahí adentro. Banco, dicen por acá. No sé qué bancan, pero bancan. Bueno. Banco. Bueno, entonces. Bien. Resumen talengueros, chicos. Antes de tirar la cadena, bajen la tapa y dejen la tapa del gabinete puesta en lo posible para evitar de que algo ingrese. Microbios. Bueno, o pongan la pastillita ahí. Ya mi Gabo tuve que llenarlo de agujeros. Acá tenemos... ¿En la PC? Bueno. ¿Te imaginas? Acá tenemos un modder o, bueno, o un lo que sea. Yo a mi Gabo tuve que llenarlo de agujeros para que respire. Alto mod quedó. Perfecto. Eso sí es un mod. Bien argento. Tremendo. Tipo un colador. Tenemos que hacer locos por la moladora versión hardware. Abro hilo. Ya, para que me vea anotar este hilo. Así lo ponemos después. Chicos, tengo la posibilidad de comprar una 6900X, está a muy buen precio. Mi pregunta es, ¿cuánto me durará esa placa para correr los juegos a futuro? No, te va a durar un montón. De hecho, al ser la tope de gama de la generación anterior, y que hoy inclusive una 7800XT no le llega a esa placa, te va a durar 5 o 6 añitos, 3, 4 generaciones, te va a durar perfectamente esa placa todavía para seguir jugando a lo que sería la resolución estándar del momento, ya sea el de ahora, que estás por encima de ella, ya que el estándar hoy es 1080, con esa placa yo puedo jugar en 4K y capaz que en el futuro seguís jugando en 4K o no sé qué pasará, porque hace como 10 años que estamos clavados en Full HD, o sea, y no es que solamente acá, porque... estamos fundidos, sino en cualquier parte del... Vos agarrás estadísticas Steam y en muchos lugares 1080 sigue siendo el estándar. Pero bueno. ¿Nos tira ahí el mapa para saber más o menos los sectores o solamente el porcentaje? O sea, yo lo que estoy haciendo referencia es, vos en Steam podés ver las estadísticas de las PC que tienen los jugadores y poner la placa más popular, y que es un porcentaje bajo, pues se divide con todas. Siempre fue 1060, 1660, 580, ahora creo que es 2060, siempre es esa gama, la que es para jugar en Full HD los AAA y los compe a alta tasa de frames. Cagus Play pregunta, hola, feliz comienzo de año para todos, quería saber cómo se llaman las trabas que vienen al lado del procesador que son para agarrar el disipador, ahora mismo lo tengo con el cooler de stock y me entregaron así, o sea, no se lo dieron. ¿No tenés por allá un ejemplo? Aclara, no. ¿Hay mother? ¿Acá hay una mother? No, me quedé pensando, no. A Intel no se le saca esa traba. Debe tener un procesador M4 seguramente. Si la compraste nueva en compra M en la PC, lógicamente, vos abrís una de las cajitas, ya sea la del mother o la del cooler, y tenés las... lo que son las trabitas. La trabita negra y los tornillos. Y si no... lo buscas por algún otro lado, ya sea en un foro o algo, porque siempre vienen vendiéndolo. Cuna, que literal es la traducción de socket, AM4 o AM3 si es un procesador más viejo, y compras el anclaje que te falta. Bien. Buen estudio, buen año para los tres, les deseo lo mejor y acá esperamos muchas promos. Vamos. Apenas compro una placa de video, ¿le tengo que poner pasta térmica? No. Como una placa de video, sí. No, pues. ¿Al procesador se refiere? No, por eso me quedé pensando. No, la placa de video no. O sea, si la compraste usada y ves que está con más tierra que calle González Catán, sí, hacer un mantenimiento, pero si no, no, no pasa nada. Hola, gente, ¿se puede comprar y retirar en el local o también pasar a comprar directamente en el local? No, señor. No, no, y eso es uno de los objetivos de 2024, modificar Google Maps. No, ¿cómo es la política? No, para. Google. Te pide Google. Sí o sí una dirección, ¿no? Entonces está puesta la dirección en donde está nuestro centro de distribución logístico, o sea, donde... El depósito. El depósito, donde se van todos los pedidos y bueno, eso. La cuestión es que local físico... No, ¿qué preguntó? No, sí... Habrá punto de despacho. No. ¿Para qué? Para, yo que yo le hago una contrapregunta. ¿Para qué quieren el punto de despacho? Para mí... ¿Para qué? Porque quizá no entiendo. Quizá les transmite seguridad saber que lo tienen ahí a manito y ven una persona. Sí. Bien. Para mí queda un poco por ahí, lo entiendo. Quizás... Yo pensaba que lo de Google Maps había quedado porque una vez fue medio así. No, te pide un lugar físico. Claro. Mm-hmm. Pero no. Pero no, próximamente el único contacto... el único contacto que siempre tuvimos es la parte de postventa y garantías, que ahí sí, donde vos podés llevar tu producto, te hacen el cambio. Exactamente. Y esa parte... la parte técnica.
pero... Después lo que es la preventa. Como decimos siempre, compra. Las compras por la página web. Es más, vos... A ver, en realidad lo que uno, el común de la gente puede pensar que es más seguro ir a comprar, pero en realidad es más seguro que un producto también, que son bastante caros, no es que te fuiste a comprar una remera a un local, es más seguro que te llegue a la puerta de tu casa, que vos estés viajando con la computadora, que estés viajando con la placa de video, con la RAM, que puede ser así, pero es un producto bastante caro. Entonces, la idea es más esa, que te llegue el servicio puerta a puerta en tu casa, lo recibas, la computadora armada por profesionales, y productos también, nada. Aparte, mismo lo que es eso de Moto Express, y que también manejan con autos, porque no es solamente que va por moto. Si compran, la PC, la NASA, y lógicamente es más grande el gabinete que la moto, hay otro tipo de servicios también. Y están asegurados también. Sí, aparte sabes que te llega, estás tranquilo. A ver, nosotros entendemos también el hecho de que ha habido comercios, no digo de hardware, sino en cualquier tipo de índole que tuvieron la desgracia en el momento de cerrar, que han pedido salir del aire, entonces algunos capaz ya tienen una mala experiencia, pero también no hay que atarnos a esa experiencia y hay que también ir modernizando. No, por eso nosotros elegimos el sistema directamente de todo vía web, compran, les llega los días y ya tienen aparte el producto. Aparte, cualquier cosa nos vemos acá, en Galicia. Ajá, exactamente. O en Honorio. Acá Raúl preguntaba porque... Sí. Su primer PC se la armó en Primer y en local en 2018. Ah, porque él está acostumbrado. Bueno, cuando fue seguramente no. Le duró la PC. La hizo bueno, sucedido. Le dimos para tomar. Dimos para... Hemos hecho eventos. El famoso pago fácil. Él quiere que, hacer, que hagamos él eventos. Él quiere que vuelva la panchería de Logitech. Quiere que vuelva. Ay, mal. Bueno, un día regalamos panchos. Combos de pancho con bocafeitas artesanales. Sí. Gracias a los amigos de Logi que nos acompañaron. O sea, y fue todo un día lleno de comida. Hermoso, rico, hubo premios. Y la verdad que la salchicha del pancho era del tamaño del Yeti. Tremendo. Sí, tremendo. O sea, buena salchicha. Así que bueno, ¿verdad? podemos. Y pasa que si no tenemos local físico. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Próximamente nos pueden encontrar por algún lado. Buenas. ¿Qué dicen? No, chicos, no se salven. No, porque se van a ir bañados. No, es que tenés que bañar. ¿Qué cooler debería poner en un Ryzen 5 5600? Teniendo en cuenta que vivo en una ciudad donde hace mucho calor y humedad y no me quiero gastar $100 tampoco. Bueno, dice Ramiro. Si no querés gastar mucha guita para un 5600, puedes agarrar cualquier torre de aire con ventilador de 120. O sea, el famoso Cooler Master 212, iCooling 224, Be Quiet, lo que sería el Pure Loop, si no me equivoco. No, Pure Loop, no. Pure Wind, ahí está. Y cualquier otro cooler de ese tamaño. Así que podés ir por alguna opción. Si nos estás mirando desde otro país, alguna opción de $50, vamos a decir, como son esos que te acabo de pasar. Y con esos ya el 5600 va perfecto. Che, yo te digo, me voy a detener 2 minutos también, como me detuve al principio del stream. Opa. Si van a ser haters en el chat, no sé lo que pusieron, pero si van a ser haters, opa, se van baneados. O sea, vayan a ser hater con no sé. Mirá, la chancla. Con su abuela, con su familia. O sea, ¿cuál es tu problema? Eso. La chancla. Chan, 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 chan. Algún día quiero poner una botonera para ponerle los sonidos de Showmatch. Cuando se pudría con el jurado. What did you baby? No, bueno. El ritmo, Leán, te lo olvidaste. ¿Dónde te lo olvidaste? En la clase de inglés. Ah, listo. Ahí se me quedó. Julián. Puntaje secreto. Feliz año, queridos. Quería hacerles una consulta. Necesito un técnico que tenga muchos componentes para testear. ¿Qué puedo rescatar de una PC usada que no prende? ¿Conocen a alguien? No, Julián, no conocemos a nadie, amigo. Mandar foros en Facebook, Twitter, Instagram y por ahí, fíjate. Yo te recomiendo Facebook. Facebook. Hola, buenas tardes. Una Asus B350 Prime Plus se puede bancar un Ryzen 5 5600 si chimuelo, recordá actualizar la BIOS con un procesador anterior y lo va a bancar. Bien. Bueno, acá me preguntan nada que ver. ¿A quién bancan de GH? A nadie. A nadie. O sea... No vemos. No. ¿Vamos a tomarnos un minuto para hablar? Tomamos un minuto para hablar. De pedo la veo a mi pareja y quieren que vea GH. No, por favor. Agus Play, ¿cómo van a hatear a estas tres hermosas personas? Están para ayudar y brindar información que otros en otro lado te cobran por hacer esa consulta. Mirá. Exactamente. Che, me sirve el che, en realidad después pasamos la gorra nosotros. Sí, vamos, pasamos la gorra, olvídate. Che, suscríbense. No, paren. Si están viendo y no nos siguen,
Hay tabla. Si están viendo y no participan del sorteazo que tenemos ahora mismo de la PC Streamer que está acá. ¿Y por qué decimos Streamer? Porque tiene altas especificaciones para que puedan crear contenido, diseñar, trabajar, jugar, streamear, todo eso junto. Ingresan a sorteo aniversario, digo, a compragamer.com/sorteo aniversario y participan. Dale que a fin de ahora, en 2-3 semanas lo sorteamos y puede estar en tu casa. Exactamente. Cumplan los requisitos, chimuelos, porque si no, hay tabla. Lean. Sí. ¿Podemos abrir la landing? Pregunta ahí a la producción. Si podemos abrir la landing para ver las especificaciones. Voy a responderle mientras tanto a Adri del Huevito. Si Xavi varias veces esa pregunta y no le contestamos, pobre. ¿Recomiendan actualizar a Windows 11? Te recomiendo usar Windows 11. Ya están dando bien. Pero no te recomiendo que agarres tu Windows 10 instalado y le toques actualizar, porque ahí es donde arranca el Windows a funcionar como Frankenstein y tenés mil quilombos. Entonces, ¿qué digo? Que si vas a pasarte a Windows 11 desde Windows 10, formatees y reinstales el sistema operativo desde cero. Consejito. Perfecto. Le felicito por la participación de los Coscu Awards. Estuviste genial. No sé si ¿Ay, yo? Sí, no sé si gracias. Bueno, gracias. No, ¿cómo te llama? No Descents. No Descents. Mira, la verdad que la pasé bien. Fue una la primera vez que fuimos fue una entrega. De los crack. ¿Fue una los crack? No, hablamos de los SEA Awards. Okay. Fue una entrega bastante divertida. A mí me pareció copada, nada que decir. Nada, la organización muy bien, la gente muy bien, así que. Muy copada, felicito. Gente, muy buena onda. Menos uy, miedo. Menos esta chica que ganó Streamer Revelación, esta SSJ. Ah, sí. Porque subió un video a YouTube. No. Y lo enfocaron a nuestro querido Fran comiendo. Y dijo, acá hay gente comiendo. Y se quedó un plano. Y ahora Fran pobre está. Está clachado, Fran pobre. Dejen comer a la gente en paz en un evento, mierdas. Igual te mandamos un saludo enorme. No te bueno, muy rica la comida. Muy rica la comida. La recepción. Muy buena la parte del gaming ahí con los fichines. Muy bueno todo. La conducción, los premios, la verdad que estuvieron muy bien. ¿Sí? Han dicho bastantes cosas por internet, pero. De todo. A la gilada ni cabía. Siempre. La Dan Sancho, dicen por ahí. Así que. La China. Fueron esa, muy bien. La China. Fueron muy bien. Hay mucha diferencia entre la 4070 y la 4070 Ti. Ah, les puedo contar una otra cosa que también pasó. ¿Cómo era este influencer, este rubio alto que fue con el smoking azul y dorado? No, el Senese no, el otro. ¿Smoking azul y dorado? Sí. Uno que era un verde. Como un tincho. Verde, ver, algo así. El que había hecho el streaming que le rompió en la ventana. ¿Ay, el grupito de los streamers? Sí, uno de los grupitos de streamers. Quiero contar algo que pasó en el garage. Cuando fuimos a buscar el auto para irnos. Brunenger. Él va con un. ¿Para quién? ¿Brunenger? Brunenger, ese. Ah, ok. Brunenger estaba con un muy bonito auto, todo. ¿Qué hizo Brunenger? El tipo saca el auto, sí. Y viste ese donde vos estacionaste. Sí. Una playa de garage como cualquiera, donde vos vas, pagás, te llevas el auto y te vas. Chao. Él sacó el auto, lo puso delante de la barrera y se bajó a pagar. Entonces no podíamos salir del resto porque el tipo estaba haciendo la fila para pagar. ¿A todo al revés? Sí, no, una gana de. Bueno, pará. Bueno, cada uno paga como quiere. Pará. Cada uno paga como quiere. Sí, paga como quieras, efectivo, débito, con tarjeta de crédito, pero déjame salir a mí que ya tenía pagado el costo. No, bueno. Y estábamos ahí como, dale. Van a ir a tu casa. Para, tin, tin. Ah, igual le mandamos un saludo gigante. Crack. Todo porque tiene un moto. Ay, no, mi auto favorito. ¿Cuál es, viejo? ¿El nuevo? Bueno, no es problema, no digamos. No, tiene el viejito. Tiene un. El normal. Un Match 1. Ah, sí. Pensé que un Mustang, boludo. Y es un Mustang, técnicamente. Ok, no sé, de auto. Entonces me gusta el Mustang viejito. Ah, el cuadrado, la Mustang el viejita es. ¿Podría cambiar mi bolita por un Mustang? Bueno, si me regalás la. No, de cambio, boludo. La bolita. El bicho bolita, el de lavarte. No, ya ni en pedo lo cambio. No, ni en pedo no. Bueno, puede ser. Es que tener un auto. Bueno, no es grande, es mediano, pero tener una cosa con más de 4 cilindros acá. Te devora el sueldo si no sos sí, alguien. Si no te es un buen sueldo, sí. O sea, vivís para el auto. O sea. Atención, compra gamer a subir el sueldo. Sí, por favor. Vamos. Ah, el rico Umi. ¿Qué dice? Buenas.
Bueno, en fin, vamos. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Estábamos en comprar gamer. Espérate, güey. Ah, le dije. Ah, mirá. Ah, llegó. Mirá, qué hermoso. Sí. Nice. Bueno, gente, desde ahí participan. Lean todo tuyo. A ver, tienen dos opciones. O entran a comprame.com/sorteo aniversario. O si son medios panchos como yo, entran a la web de Compra Gamer, cliquean el banner principal y también lo lleva a esa web. Cliquean donde dice participar del sorteo. Exacto, pero antes. Pero antes, ¿qué va a incluir la computadora? Tenemos un procesador Ryzen 7 5700X. Placa madre de 450 DS3H por parte de Gigabyte. O sea que es compatible con cualquier Ryzen 5000 para atrás. Tenemos 32 GB, o sea que lo actualizaron y yo no me enteré. Pero ¡no! Sí, va a tener 32 GB de memoria, 4x8, 3200 MHz, toma acá. Tenemos... Sí, es la compu de Batman. Olvídate. Solo que... Ah, eso es algo que no sabíamos todavía. Sí, sabíamos. Si va a ser compu Batman o compu Frozone. Porque no sabemos si es blanco o negro el gabinete. ¡Paren! Frozone. ¡Que elija la gente! Hay que... ¿Hacemos un que elija la gente? Que elijan los participantes, si quieren blanco o negro. Podríamos hacer una encuestita a ver que nos, para que Corsair nos mande a ver si quieren PC Batman o PC Frozone. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos la Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle OC, que viene con backplate, viene con doble ventilación. Fuente de 750 watts de Corsair. Corrijo que antes dije Giga, es de Corsair la fuente. Ah, bueno. Tenemos un gabinete IQ. Cada vez mejor. 4000X, que es ese que tiene los ventiladores frontales. Y también tiene, tiene un... Vamos a decir un semividrio frontal porque tiene los laterales, tiene ingreso de aire. SSD de Corsair de 1TB en formato NVMe. Y, importantísimo, monitor de Gigabyte de 144 Hz con panel IPS y todo el kit de periféricos de Corsair. Así que la verdad, la computadora es para llegar, enchufarla a la zapatilla que te compraste en la feria y salir jugando como un campeón. ¡Cómprense una zapatilla como la gente! Por favor, se los pido. Che, no te enojes. Che, los periféricos, atentos, los vamos a descubrir en 2 semanas más o menos. Estamos preparando bomba de periféricos Corsair. ¡Bomba! Tal, esto es una bomba. Para bailar esto es una bomba. En fin. Bueno, basta. Vamos a jugar. Deja de jugar. Vamos a jugar. Ah, sí. Vamos a jugar. Sí, bueno. ¿Puedo hacerlo yo una última pregunta? La que quieras. ¿Qué particularidad tienen las fuentes Corsair que van a encontrar en esa PC? Vas a tener una fuente de 750 watts, una fuente de la gama de entrada, que viene igualmente con certificación 80 Plus Bronce. Tenemos cableado fijo, no es full modular, pero tiene la particularidad que tiene un mallado muy delicado, o sea, eso también... para hacer dentro de lo que es una fuente económica, también denota la calidad que también le pone Corsair, algunos detalles. El diseño interno es CWT, así que es de buena calidad, es una fuente ya recontraprobada. Y sobre todas las cosas también es compacta, así que si en alguna de esas cosas la vida dicen, che, me quiero pasar un gabinete más chico, la fuente se la banca. Y lógicamente tenemos doble conector de 8 pin, doble conector PCI Express y todos los suficientes conectores SATA y Molex como para armarse una PC completita. Así que linda fuente de Corsair. Sí. Un clásico. Gracias Gigabyte y gracias Corsair por bancar la idea y por regalar esta, armar en conjunto esta computadora para ustedes. ¿Sí? Y en el chat dice que prefieren blanca la compu. No, acá dijeron negro. También dijeron, bueno. Hay como una pelea. Hay gente que no quiere limpiarla la blanca. Si se la ensucia. Soy ese. Me identifica. Chicos, 5 de la tarde, un minuto, una pregunta más respondemos si quieren y nos vamos. Dale. Última pregunta. Escojan ustedes. Okay, vamos. Me trajo a buscar mi chiqui, saludos a la banda SG. Vamos. Me rajo. Buenas tardes, tengo una MSI 3070 Supreme y con suerte entra en mi gabinete. ¿Algún gabinete que me ayude? O sea, que recomienden. La Modern mide 335 mm de largo. Bueno, si querés algo económico y sencillo, tenés los Lancool 205 Mesh, que vienen con 3 ventiladores y soporte para placas de video de hasta 355. Perdón, no el lipo. No te mueras, Lea. ¿Qué hacemos sin el vos, Lea? Lipo me está matando. ¿Qué hace la comunidad sin vos? No te ahogues. ¡Me quiero ir! ¡No! ¡Pará! ¡Pará! Avísanos cuando te vas de vacaciones, por favor. Sí, sí, yo voy ¿De a avisar. ¿De qué día a qué día? Yo voy a avisar y vuelvo a meter todas las redes sociales igual activas. Activa. Sí, ah, sí, olvídate. No, no me... nos dejes colgado, por no, favor. Me voy a ¿Quién ningún va lado. A responder sobre lo más técnico? Sí. Y qué sé yo. ¿Me tenés que coachear? Puede ser. Bueno, para saber todo, ya saben lo que tienen que hacer es ir a seguirlo a Lean Hub en YouTube. Y se van a recibir de técnicos. Yo se los aseguro.
Exactamente. ¿Querés saludar? Nos vamos, ya son las 5. Chimolos, vamos a estar esperando este próximo jueves de vicio con finalmente vamos a jugar de Finals. Finalmente vamos a jugar Finals, y es que si vuelve la misma falla técnica, ya sabemos que Finals no se juega nunca, es como mufa, pero bueno, vamos a darle una oportunidad más. Ok, decimos en voz alta que vamos a jugar otra cosa si la engañamos al, exactamente, al equipo. Yo lo único que quiero decir es que si no participaron todavía, vayan a participar por este sorteazo que tenemos, que es la computadora que armamos junto a Corsair y junto a Horus Gigabyte. Toda muy potente para que puedan crear contenido, como dije, jugar, streamear, todo eso junto. Así que aprovechen, vayan a participar y nos vemos, con ellos se ven el jueves, nos vemos en las redes sociales como siempre. De mi parte, gracias por acompañar y repito, que tengan un 2024 lleno de alegría y de disfrute. Cualquier cosa que sea mala, lo mejor es la indiferencia. Toma, la comela. Sabiduría. Cada directo hay que cerrarlo con una frase. Ay, me gusta. Preparemos cada uno una frase piola, ¿le parece? No, compramos un calendario de esos que se van sacando así uno por uno, te tira todos los tips. La galletita de la fortuna. Exactamente, dale. En cada casa hay un baño. Chimuelos, nos veremos próximo jueves. Adiós.